Parte 2 del programa que nunca debió ser. Hace una semana iniciábamos el relato sobre el homicidio de Nisman. Y esta es la segunda parte. Una semana después, en el medio de todo: comentarios, declaraciones, mucha televisión, mucha radio, mucho diario, mucho analista. Y en el medio, una sola realidad: Nisman está muerto. El resto pareciera ser todo parte de una obra del Dante donde todo hace que nada tenga foco. Hay tanto para mirar al mismo tiempo que nadie se acuerda que todo esto empezó con una denuncia de Nisman sobre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios de primera línea del Gobierno. Con lo cual vamos a tratar de, en este programa, una vez más, hacer foco, sin desatender las distintas visiones que hay que tener de una crisis que terminó con la muerte de Nisman, pero que tiene como escenario principal la causa AMIA que tiene como causa principal la negociación paralela entre funcionarios del gobierno, amigos y entenados de Cristina Kirchner con el gobierno terrorista de Irán. Después nos encargaremos de tratar de ayudar a entender cómo murió Nisman y por último, al final de todo que como he hecho casi fortuito e innecesario para todo este análisis, si quiere charlamos un ratito, le prometo de lo que llama al gobierno democratizar los servicios de inteligencia del Estado. Cuatro escenarios distintos: Amia, denuncia de Nisman, homicidio de Nisman, Cristina y la silla de ruedas. Pero antes de eso, tengo a alguien acá que ustedes conocen: amigo de la casa, amigo personal, gran artista, filósofo, pintor, eh, actor eh, y otras hierbas. Eh, mi amigo Juan Acosta. Nunca voy a poder hablar como hablabas vos con respecto a un tema tan crucial y tan importante como lo que estás diciendo. Lo único que puedo decir yo es que te agradezco que me hayas invitado a participar de este programa, a participar de los programas de Uno Más Uno 3. Y bueno, vamos a intentar desde la visión de un artista hacer lo que se debería hacer siempre, que es tratar a través del humor de esclarecer cosas. Se viene el 2015, obviamente, ya estamos. Usted nos está viendo en este maravilloso 2015 con algunos cambios que se van a dar en el programa. Entre ellos, que vamos a crear un ámbito para que alguien como Juan Acosta, con humor, titule el programa. Después vendrá la parte que nos toca a nosotros del desarrollo, pero los títulos van a ser con humor. Yo te agradezco, pero en realidad es una tradición que viene desde la revista, eh, desde hace mucho tiempo, y que bien marcó Tato Bores en su momento, siendo, creo, para mí el número uno en relación a eso. Después algunos intentaron, algunos agoreros intentaron hacerlo. Nosotros vamos a intentar hacerlo de la mejor manera, con el mejor humor, y planteando una realidad que obviamente va a estar dirigida por vos, que sos el que comanda junto con Labrioso este programa. Labrioso que por ahora está de vacaciones pues ya se le acaba. ¿no? ¿Dónde está Labrioso? Si yo le cuento, deje, deje que. Dejémosla bueno, descansar un Pero me días. interesaría que ahora des una explicación okay. clara de lo que, de lo que, bueno, yo en radio he escuchado eh, y que está muy bueno, ¿no? Para, para el oyente, y me gustó mucho. Y el televidente. Lo que hiciste en la primera parte. Vamos a ver la segunda si la supera. Ahí vamos, ¿se queda? Me voy para allá, mirá, ¿qué hay allá? Un horizonte maravilloso. Bueno, vaya tranquilo y vuelve para el final Juan Acosta. Eh, le decía que esta es la segunda parte de un programa, el programa que lleva como título El que nunca debió ser. ¿Por qué nunca debió ser? Porque nunca debimos en un enero del 2015 estar presentes en la Argentina en un escenario tan paupérrimo y lastimoso como la vuelta de la violencia política. Tenemos cuatro escenarios, les decía, y voy a graficar para hacerlo de la mejor manera posible para que usted siga lo que tengo para contarle ordenadamente. En estos últimos días, todos intentaron confundirlo y todos intentaron que ustedes de su casa no entienda nada y no entienda de qué se trata el homicidio de Nisman. Le vuelvo a insistir con que mido cada una de las palabras que uso y cuando digo homicidio dije homicidio, no dije suicidio ni casualidad ni manipulación de armas, dije homicidio. A pesar de la visión fiscal que quiere sostener una hipótesis de suicidio. Obviamente queda claro que tengo muy pocas coincidencias con la fiscal de la causa y que no coincido en nada con la instrucción que hizo de esta causa hasta el día de hoy y que ya es tarde para modificar, porque se modifique o no el rumbo, ya la instrucción mal hecha está mal hecha. Cuatro escenarios y en esta tela blanca, esta era la tela que tenía la República Argentina antes de que alguien que fue el Estado de Irán decidiera volar la AMIA en territorio argentino. Entonces, el primer título que vamos a poner es justamente ese. Vamos a poner la palabra AMIA. Y entonces usted, cuando vea esto, empieza a llenarse la hoja en blanco para siempre y deja de estar en blanco. AMIA es el primer título, el principal título. Entonces lo remarcamos, bien remarcado, para que usted no se olvide que estamos hablando de eso, estamos hablando de la AMIA. No estamos hablando de ningún efecto colateral, estamos hablando de la voladura de la Amia en territorio argentino, declarado por cualquier país civilizado como un hecho de guerra. Cualquier Estado que ataca a otro Estado, lo que está haciendo es declararle la guerra a ese otro Estado. En la Argentina durante mucho tiempo se confundió el atentado de la Amia con un tema judío. Y pareciera que solo había sido un ataque a la colectividad judía, al pueblo de Israel o tenía que ver con el efecto de lo que es una guerra en Medio Oriente entre Israel y el mundo palestino. La realidad es que el atacado no fue el pueblo judío, sino todo el pueblo argentino. Entonces, la atacada fue la Argentina. En ese ataque a la soberanía de la República Argentina, le voy a anotar, mire, una palabra básica. Soberanía, ¿se acuerdan qué es? Soberanía, la misma que reclamamos por Malvinas. Un ataque en el 11 es lo mismo que un ataque a Puerto Argentino, es exactamente lo mismo. Es claro el concepto. Irán atacó a la República Argentina y está aprobado. Con lo cual, el concepto básico es esclarecer... El homicidio de un delito de lesa humanidad, porque está producido por un Estado, que es el Estado de Irán, sobre 85 muertos. 85 muertos. Número que va a crecer y va a terminar con Nisman. Esos 85 muertos eran 85 argentinos, no judíos, árabes, católicos, argentinos. Su profesión de fe no tiene nada que ver con su identidad nacional. La atacada fue la República Argentina costó 85 víctimas directas el ataque a la AMIA, se violó la soberanía territorial del pueblo argentino, murieron 85 argentinos, y esto lo hizo Irán. Entonces hasta acá tenemos el primer cuarto del análisis de los cuatro cuartos. Y con esto tenemos una visión general de cómo empezó todo esto. ¿Se acuerda que hasta ese, un instante esta tela estaba en blanco? Bueno, esa tela en blanco quería decir que la Argentina no tenía ningún problema con estado iraní hasta ese día. Hasta ese día la tela estaba en blanco, estaba todo por escribirse. Irán decidió escribir la relación con sangre, volar una entidad judía en la Argentina, declararle la guerra a la República Argentina, porque fuimos país agredido. La Argentina durante todos estos años no se animó ni con un gobierno ni con otro, porque en esto hay que ser objetivo, ningún gobierno... Decidió tomar al Estado iraní como un Estado agresor. Y siempre con subjetividades se habló de la pista iraní, cuando existe el informe de inteligencia presentado por Miguel Ángel Toma como secretario de inteligencia en tiempos de Dualde, que ratifica en dónde, a qué hora y quiénes organizaron y ejecutaron el atentado desde el Estado iraní contra la República Argentina. O sea que no es novedad. Esto hace que desde hace mucho tiempo el Estado argentino esté en deuda con los argentinos en su posición con respecto al Estado de Irán. Acá se inicia lo que con el tiempo iba a ser una larga cadena de impunidad. Esa cadena de impunidad tiene en el medio episodios como las coimas de Galeano a Teyeldín. Situación procesal que lleva a que Teyeldín esté libre, a que se caigan muchos instrumentos de esta causa por cuestiones procesales por la inmoralidad de un juez y dos fiscales, Miulieri y Barbachi, que crearon pistas falsas para distraer durante años la investigación central sobre Irán. Un día, ¿se acuerda de un señor que se llama Néstor Kirchner? Dijo que se había acabado la oscura tradición de la causa Amia y que la causa Amia iba a entrar en una etapa de esclarecimiento definitiva. Lo dijo en la ONU, lo dijo en la Argentina. Y a que no adivinan a quién convocó Néstor Kirchner para ser el fiscal especial que iba a dar vuelta la vergonzosa causa AMIA, con 375 detenidos escarcelados, familias enteras arruinadas por Galeano, allanamientos ilegales, como el del estudio del doctor Cuño Libarona o el ex diputado Morelo del Modín, pistas de todo tipo. Todas falsas, todas truchas. Para terminar sabiendo que su jefe de sala de situación, el comisario Salguero, era uno de los que había provisto la trafic para el atentado. Ni más ni menos que al que Galeano le había dicho que investigue. Rivelli preso, después libre. Todos los desbarajustes que usted se imagine en esta causa, desde el punto de vista de la corrupción judicial, se dieron. Todos, absolutamente todos. El más grave, que nunca se quiso llegar a fondo con los únicos responsables, la pista iraní. Avanzamos en el tiempo y ese señor llamado Nisman, al cual convoca Néstor Kirchner, no lo convoca la oposición, no lo convocó Lilita Carrión ni Patricia Bullrich, ni Macri ni Massa, ni de la Sota ni Urtubey, lo convocó Néstor Kirchner. Ese señor llamado Nisman, se hace cargo de la Fiscalía Especial para llevar adelante la reconstrucción de la causa AMIA. Entonces entramos en el otro cuarto. Ese otro cuarto es la denuncia. La denuncia que hace quién? Nisman. El mismo que había nombrado Néstor Kirchner, para el cual todos los funcionarios de hoy creían hace algunos años atrás que era maravilloso Nisman, que era lo mejor que le había pasado a la causamia. Entonces ponemos acá Nisman. Llegaba la denuncia de Nisman, pero ahora Nisman ya no era tan bien visto por el kirchnerismo que lo nombró, porque Nisman se atrevía a denunciar la relación. Argentina-Irán, para el esclarecimiento de una causa como la causa Amia, causa original, que es el cuarto número uno, donde todo se inicia y donde todo termina. Esclarecer quiénes fueron los asesinos que mataron 85 argentinos, violando el derecho soberano y territorial de la República Argentina, y eso es Irán. Llegamos a la denuncia de Nisman, entonces Argentina, que no es igual a Irán, establece relaciones informales con Irán. No había cancillería. Y de esta relación informal se desprende las responsabilidades de Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios ligados al gobierno nacional. Entre ellos, digo funcionarios porque lo era todavía Luis de Lía, Y otros funcionarios que dejaron de serlo. Y acá empieza a jugar lo que se llama la ex-SIDE. Y todos empiezan a jugar el juego de los espías: custodias que no custodian, espías que espían y son dobles agentes, espías de un servicio de inteligencia del Mossad o de la CIA o de la CIDE o del ejército, porque la causa Amia es una causa que pone a la Argentina en el escenario internacional y que despierta la inteligencia de todos los involucrados en la guerra con el terrorismo internacional. O sea, no es un tema casero, no se cocina en casa encontrar a los responsables de un atentado en la República Argentina que tiene que ver con el terrorismo internacional, que entre otras cosas vincula a Irán. Con los grupos islámicos terroristas, fundamentalistas, que también volaron las Torres Gemelas. Con lo cual nadie puede esperar que en la República Argentina solucionar la investigación de la AMIA sea un tema local y casero que podemos arreglar en la esquina del café de la Casa de Gobierno, charlando entre Parrilli y Delía, salvo en el delirio que puede tener algún trastornado de creer que la República Argentina puede manejar un tema de esta envergadura sin ser monitoreado por servicios de inteligencia de los países involucrados, incluido Irán. Surge entonces saber por qué, si la causa madre es la causa amia, y Nisman decide denunciar a la presidenta, porque utilizó un sector de los servicios de inteligencia para tener una relación informal con otros servicios de inteligencia y con el Estado iraní, porque acá tenemos que poner Irán otra vez. Y todo esto empieza a constituir lo que va a ser la denuncia de Nisman, que le va a terminar costando la vida. En países distintos al nuestro, como el caso que explicamos en el programa anterior, lo que fue la caída de Nixon, dos periodistas recibieron el premio Pulitzer por la investigación del Watergate, que terminó con la carrera de Nixon en la presidencia de la República. En la Argentina, un fiscal federal. Por investigar a un presidente terminó muerto. Pequeña diferencia, si la hay, entre un país y el otro. Uno premió a aquellos que investigaron la corrupción de un presidente, que encima fue declarado culpable de prevalicato. O sea, se lo echó por mentir. Ni siquiera por el hecho en sí mismo, sino por la mentira. En la Argentina, investigar a la presidente le costó la vida a Nisman. ¿Por qué? Porque en la Argentina puede pasar algo así, en la Constitución no está escrito que un presidente sea inmune o impune, en ningún artículo dice el presidente será inmune a la investigación judicial de nadie, será impune a las consecuencias de sus actos, ningún artículo de la Constitución le da al presidente de la República sea quien sea, Alfonsín Menem, De la Rúa o Cristina o usted, inmunidad ni impunidad porque sea presidente de la República. Nisman se atrevió a investigar el poder. Y el poder cómo respondió ninguneando a Nisman diciendo que la denuncia de Nisman era infundada, ridícula, mal presentada. Les dije que se acuerda del de intendente narco que se fue en el baúl del Falcon, Aníbal Fernández se llama. Ahora es quien es vocero del gobierno para desacreditar la memoria del fiscal federal Nisman. Los que tenemos memoria no aceptamos que Aníbal Fernández nos quiera contar el cuentito de que tiene la explicación para justificar por qué Nisman no escribió la denuncia, porque él dice ser un avesado jurista en la Argentina llamado Aníbal Fernández. La verdad que yo tenía otros nombres sobre juristas argentinos, Ni, nunca encontré entre los juristas argentinos el nombre de Aníbal Fernández. Y hemos caminado a tribunales y pedido... Esta semana me ocupé de saber eh, cuál era la bibliografía que había agregado a los tomos de la ley Aníbal Fernández, para ver si yo estaba equivocado. Entonces llamé a Banossi, se me ocurrió llamar a algunos que yo reconozco como, como constitucionalistas y no encontré ningún tratado de Aníbal Fernández que lo ponga en el lugar de juzgar la presentación de Alberto Nisman. Sin embargo, tiene horas de televisión para el exabrupto permanente. Con lo cual uno imagina que debajo del bigote no solo tiene un problema, sino una boca que cerrar. ¿Cuál es la actitud del gobierno? desprestigiar al muerto y seguir victimizando a la víctima, seguir maltratando la memoria de Nisman. Le voy a contar a usted, hombre y mujer común que nos sigue siempre en el programa, que la estrategia del gobierno fue decir que ese escrito de Nisman que está publicado estaba vaciado de contenido y era tan absurdo que era insostenible que entonces no lo había escrito Nisman. Seguramente el gobierno tratará de contarnos que lo escribió Manieto mientras jugaba el truco. Y que Nisman fue una víctima de la corporación Clarín que lo llevó al suicidio porque le hizo escribir una presentación insostenible. Este es el argumento básico de Aníbal Fernández. Aquellos que son profesionales de la ley saben que una denuncia no se funda en el momento de hacer la denuncia, sino en el momento de ratificarla. Con lo cual Nisman podía simplemente presentar una hoja con seis nombres y decir vengo a acusar a seis personas de... y con eso alcanzaba para iniciar la denuncia. Después tenía todo el tiempo del mundo, cuando se lo requiriera el juez de turno, para ampliar la prueba. Cualquiera de ustedes que juega el truco sabe que uno se guarda las mejores armas para la última mano. Nisman era un fiscal federal, no era un idiota, y sabía lo que enfrentaba, no era un imbécil. Con lo cual, no iba a jugar sus mejores cartas en la primera mano para quedarse sin nada en la segunda y la tercera, a manos de un gobierno que si tiene una gran capacidad es distorsionar cualquiera sea la verdad en función de un relato. Nisman prepara una denuncia que por supuesto no tiene base de jurisprudencia abundante porque se limita a hacer la presentación del escenario de la denuncia. Nisman dice, esto pasó y hace un relato, que es la presentación. Por supuesto que la prueba no se la iba a poner, Aníbal Fernández, para que usted estuviera horas por televisión. Diciendo disparates insostenibles en nombre del Poder Ejecutivo con el sueldo que le pagamos con otros impuestos. El escenario es victimizar al muerto, seguir maltratando la memoria de Nisman. La denuncia decía algo muy simple: arrancaba con la causa AMIA, Néstor Kirchner nombra a Nisman y Nisman denuncia una irregular relación entre Argentina e Irán con conocimiento y autorización de Cristina Fernández de Kirchner, lo cual vincula a los servicios de inteligencia de la Argentina con los de Irán y pone en el escenario a los peores personajes que rodean a la Presidenta de la República. Hasta acá entonces queda claro que cualquier otro disparate que se haya dicho en el medio, usted no lo tiene que consumir. Olvídese de la chatarra de información, tírela a la basura, no pierda tiempo. Después tenemos el tercer. Cuarto, y se generan así los cuatro escenarios. Y es investigar claramente el homicidio. ¿Y por qué homicidio y no suicidio? Lo dijimos el primer día, ¿se acuerdan? El programa anterior. Si tiene cuatro patas, cola y ladra, es perro. Y el esfuerzo sistemático por negarlo lo confirma. Hay una frase que dice, ya se la dije la otra vez, cuando ministro. Cuando un ministro desmiente confirma, haga memoria, el que cuesta el dólar pierde, se acuerda. Bueno, es lo mismo, ¿eh? o sea, esa frase a usted seguro le quedó grabada hace muchos años atrás. Cada vez que algo se desmiente se confirma. ¿Por qué homicidio? Se acuerda que Bernie entró al departamento de la víctima solo. Y antes que un fiscal, es el secretario de seguridad. En realidad la secretaria de seguridad es impresentable y nadie sabe quién es. Así que no perdamos tiempo. Bernie, que es el secretario de seguridad, la otra es un mamarracho, entra a la escena del crimen sin autorización de nadie. Es médico cirujano. Tiene conocimiento suficiente para saber cómo manipular un cadáver, cómo manejar una escena de un crimen. Porque tiene formación militar y formación médica, con lo cual está en el peor lugar, en el momento menos indicado, siendo quien es. Sin embargo, es quien comunica a la sociedad que Nisman se suicidó y entonces nace con Berni el suicidio. Bernie pone el título de suicidio. Después lo va a desmentir Cristina Fernández, pero Bernie le pone título suicidio. Cuando la fiscal llega a la escena del crimen, Bernie ya había estado adentro y ya había comunicado a los medios el suicidio. Y usted se sorprendía y se quedaba frío, duro, helado en aquella mañana y sorprendido e indignado de saber que quien iba a ir al Congreso 12 horas después estaba muerto. Y le quisieron explicar en los primeros momentos de que se había suicidado. Y entonces el suicidio, ¿por qué era? Porque no resistía, según el gobierno, la indignación de haber hecho una denuncia sobre Cristina Fernández absolutamente infundada que le había escrito Mañeto. ¿Usted escuchó alguna vez una pelotudez de ese tamaño? La escuchó esta semana. Denunciar una relación irregular entre la Argentina e Irán con conocimiento de la presidenta y aval de la presidenta entre funcionarios irregulares de los servicios de inteligencia y el Estado iraní. No parece tan loco, ¿no? Porque al final está probado. Usted escuchó las grabaciones, ¿no? Esta semana, si no las escuchó, búsquela por Internet. Porque los funcionarios del Gobierno, y algunos que ya no lo eran, hablan en primera persona con servicios de Irán sobre cómo había que manipular la relación del Tratado Argentino-Iraní, que usted tristemente mente, conoció de la mano del peor canciller de la historia de la Argentina, que será una vergüenza en los libros de historia, de por vida, quien fue el encargado de firmar un acuerdo que tenía como objetivo levantar las alertas rojas para los asesinos de la AMIA. El Estado iraní solo quería levantar las alertas rojas de sus funcionarios para poder pasear libremente por el mundo y excusar al Estado de Irán del atentado terrorista que mató 85 argentinos y violó la soberanía territorial de la República Argentina. En este esquema, Bernie titula rápidamente suicidio y toda la sociedad argentina empieza a perder de foco el primer cuarto. Este es el segundo. Y el primer cuarto empieza a perder objetividad en la sociedad argentina. La gente empieza a olvidarse de la causa madre que es la AMIA, empieza a olvidarse de la denuncia y lo empiezan a meter de lleno en quién era Nisman. Y entonces la sociedad argentina en los últimos 10 días, en vez de juzgar la denuncia de Nisman y cuestionar a los denunciados, empieza a girar hacia el cuestionamiento de Nisman. Y el gobierno trata de instalar... El cuestionamiento sobre el muerto y su denuncia. Con el paso de los días, aparece nuevamente CFK y desmiente la teoría del suicidio. Y dice homicidio. Y adivine qué. Nadie tiene más información en este país, ni siquiera la fiscal, que el presidente de la República. Y si Cristina Fernández desdice a sus propios funcionarios, niega sus su, su tuits, porque 48 horas antes habían tuiteado desde su, su tuit personal de Cristina Fernández que esto era una maniobra de manieto y que Nisman era nada más que un títere que se había suicidado frente a la manipulación de la corporación mediática de Clarín. 48 horas después cambia y dice, fue asesinado. Y empieza a hablar de este uso. Y de la cruza algunas líneas que tienen que ver con el respeto a la memoria de los muertos y la intimidad de las personas y entonces usa palabras muy delicadas como amigos íntimos que usted y yo podemos interpretar de muchas maneras pero el sentido en que se lo mencionó daba cuenta de una relación personal entre gomercino y Nisman. Y fue en la cadena nacional que usted y yo pagamos. Todo el discurso en silla de ruedas fue hecho para tratar de victimizar a la figura presidencial y echar un balde más de lodo encima de la investigación principal para que usted termine de confundirse. Y entonces todo el desarrollo, sin pedirle las más mínimas condolencias a la familia de Nisman, en nombre de todos los argentinos y nos representa el presidente, o sea que el reproche a Cristina Fernández es que en mi nombre no le pidió condolencias a la familia de Nisman. Yo no sé si Cristina tenía o no tenía ganas de pedirle o de darle sus condolencias a la familia de Nisman, pero Cristina Fernández vos sos la presidenta de los argentinos, con lo cual tenés obligaciones que cumplir más allá de tus ganas y una de ellas era darle las condolencias a la familia del fiscal. Porque en esas condolencias que vos transmitías por cadena nacional, porque la cadena de todos los argentinos no es tuya, transmitir las condolencias de todos nosotros a la familia de Nisman. Se llaman obligaciones de Estado. Las tiene un presidente, les guste o no. No son parte de un criterio individual, indivisible, de qué haces en tu casa y si el comedor lo pintas de rojo o de verde. El presidente debe dar las condolencias en nombre del pueblo argentino a la familia del fiscal federal asesinado. Porque vos cuando decís que lo mataron, Cristina, estás diciendo que es una víctima. Así se definen las cosas. Si vos dijiste que fue asesinado, definiste como presidenta de todos los argentinos que Nisman es una víctima. Y si Nisman es una víctima, corresponde darle las condolencias a la familia, que no fueron dadas. Dio vergüenza recordar a Roosevelt declarar la guerra. Subido a sus muletas, porque sufría de una enfermedad grave. Y verte a vos, Cristina, sentada en silla de ruedas, porque te doblaste el pie. Los presidentes no dan lástima. Nadie elige un presidente para que dé lástima. En ese escenario hablaste de homicidio. Y en ese escenario de hablar de homicidio, tenés que fundar ante la justicia, tenés que ir y presentarte a un tribunal y explicar por qué lo mataron, quién lo mató y por qué pasó. Si vos sabés que lo mataron, tenés que ir a explicar quién lo mató. Porque la fiscal, lamentablemente, sigue la pista del suicidio. Y entonces acá empieza a meterse la investigación fiscal. Según la fiscal, suicidio. Tuvimos que asistir al papelón de escuchar a Lagomarcino y tener que ver que la fiscal considera que ni siquiera debe ser imputado por haber prestado el arma con la que supuestamente, según la fiscal, Nisman se suicidó. Lagomarcino hizo un largo relato, berreta, preparado y guionado por su abogado, de lo que había sido su sábado y su relación durante ese sábado con Nisman. Pudo recordar minuciosos detalles de sus charlas con Nisman, pero no pudo acordarse si había tomado mate o café. Cualquiera que haya visto alguna vez la declaración de un testigo y haya tenido la posibilidad de preguntar, siendo abogado o parte de un juicio, sabe que Nadie pudo repreguntarle periodísticamente a Lagomercino porque todo era inconsistente de punta a punta. Sin embargo, la fiscal lo da por sobreseído de culpa y cargo y terminada la investigación sobre el principal sospechoso. Un Lagomercino que dice, "Entré por la puerta de servicio, pero ese día, por excepción, me fui por la puerta principal." Será tal vez porque el cerrajero dejó entendido y claramente expresado que justamente la puerta de servicio estaba abierta. Entonces se pone a sí mismo en la puerta que estaba cerrada, la principal. Dijo el gomercino junté los pedazos del arma, los puse en mi mochila y se los llevé a Nisman. Entonces yo le pregunto a usted, que tal vez tenga un arma en su casa o nunca la haya tenido, nunca la haya visto. Eh, ¿Usted guarda un arma desarmada en su casa? ¿Deja el cañón por un lado, la culata por el otro? El cañón por un lado, el resorte por el otro, el gatillo por un lado. Usted deja una pistola desarmada porque la Gomercino fue claro. Junté los pedazos del arma, los metí en la mochila y se los llevé a Nisman. Le dijo a Nisman que era un arma vieja, inútil, que fallaba, pero que igual se le iba a llevar. Que justo ese día, por casualidad, los tres llamados de Nisman a la Gomercino. Le daban privado y no podía reconocer quién lo estaba llamando. Empezó diciéndole Alberto Nisman y terminó diciéndole: ¿Me puedo hacer che, un café? Tenían confianza para pedirle un arma y dice que Nisman le dijo: No vas a hacer este, no me vas a hacer este favor. En tono de reproche. Y entonces él, dolido, accedió a dejarle su arma. Le preguntó. El a Nisman, siempre hablamos de un personaje trifásico, ni siquiera es bipolar. Narra en tercera persona, habla per se y por Nisman, todo en el mismo combo, contando el mismo cuentito. Es relator de la escena, partícipe de la escena y representa a Nisman cuando hace falta. Con lo cual, todos los dichos de la Comersino son unilaterales y sin contraprueba. Porque no está Nisman para decir si miente o no. Cuando dice cuáles fueron los diálogos que tuvo él, Lagomercino con Nisman. Contrafáctico absolutamente, improbable, inma, imposible de demostrar. Todo lo que Lagomercino da como fundamento de una verdad que usted no puede creer, no la crea. Le está hablando alguien que miente y sobre la base de algo que es incomprobable. No dé por cierto lo que dice Lagomercino. Son las versiones de alguien que debería estar imputado y preso. Y tratan de que usted tome como base del análisis del homicidio de Nisman las declaraciones de alguien que con sus declaraciones se excusa y se aleja de la imputación sobre la base únicamente de su propio relato. No tome en cuenta las declaraciones de alguien que está defendiéndose y que puede mentir. Tome, por cierto, el análisis de lo objetivo. Y lo objetivo, que yo le voy a agregar acá y le voy a pedir a usted que haga el ejercicio en su casa. Haga este ejercicio, trace una raya, haga una cruz y ponga de este lado homicidio y de este lado suicidio. Y ahora usted que está en su casa, ponga los motivos por los cuales podrían haber asesinado a Nisman. Y del otro lado... Imaginen los motivos por los cuales se podría haber suicidado Nisman. Y dígame, ¿de qué lado se le llena este cuadro? Si yo le digo a usted por qué pudieron matar a Nisman, a usted se le van a ocurrir infinidad de teorías. Si yo le pregunto a usted, deme un solo motivo por el cual Nisman se, qu se quisiera haber suicidado ese día a la mañana con esa pistola. Hágale esfuerzo y suene acá. Suene una, llene una sola teoría por la cual Nisman se suicidó. Y usted va a sacar sus propias conclusiones. Decida usted en este gráfico cuáles son los motivos por los cuales Nisman se suicidó. Y ponga del otro lado los motivos por los cuales usted cree que lo mataron. Y haga la comparación entre un lado y el otro lado de este gráfico. Si usted encuentra más de cinco motivos por los cuales a Nisman lo mataron y ninguno para justificar su suicidio, usted va a entender, sin necesidad de saber de criminología ni de ser perito, que la Fiscalía intenta la teoría del absurdo. La fiscal dijo al principio de la investigación qué pena que la prueba de pólvora en la mano dio negativa. ¿Entendió lo que dijo? ¡Qué pena! Claro, es fácil cerrar una causa de suicidio cuando hay pruebas que acreditan el suicidio y se terminó la causa. Aparte, no tiene que llamar a Olivos, no tiene que darle explicaciones a nadie, nadie lo va a presionar, nadie lo va a llamar para que oculte pruebas, nadie le va a pedir que deje libre a Bernie. Es fácil, se suicidó y otra cosa. La realidad, la absoluta realidad que tenemos en las manos, es que la fiscal no puede sostener de ninguna manera la teoría del suicidio, salvo ocultando pruebas, negando información. Y tratando de justificar que el agomercino no tiene absolutamente nada que ver, que los custodios pueden estar libres en su casa, charlando con su mujer y con sus hijos como si nada hubiera pasado. Solamente relevados del cargo, puestos en disponibilidad en la fuerza. Un chiste, una tomada de pelo para todos los argentinos. Nos toman de pelotudos. Diez custodios no pueden justificar por qué el objetivo que cuidaban apareció muerto. Y la relación de la fiscalía con estos responsables de custodiar la vida de Nisman es no detenerlos ni 10 minutos para que expliquen en dónde estaban y qué estaban haciendo. Eso sí, les dio 10 días antes de declarar para que piensen que iban a declarar. Y aún así se contradijeron entre ellos. Pero no hay ninguna sospecha sobre los custodios. No hay ninguna sospecha sobre los comarcinos. Que hace un relato fantasioso de Walt Disney sobre. Las últimas horas de Nisman. Tené cuidado con el paño verde, mi mujer me mata. Tan pelotudos somos los argentinos para que el marcino se nos cague de risa en la cara y nos cuente un cuentito de hadas y con eso alcance para que se vaya a la casa y acá no haya pasado absolutamente nada. ¿De verdad hay que creerle a una idiota de este calibre que nos tome el pelo a todos y nos cuente en primera persona su relato fantasioso acompañado de sus abogados sin contestar preguntas a la prensa? Y con eso alcance para que la sociedad argentina tenga que analizar el homicidio de Nisman desde los dichos de Logomercino. Usted no es tan pelotudo, hágame caso. Le están mintiendo. Si usted le cree a Logomercino, Candela se suicidó. ¿Se acuerda de Candela? ¿Se acuerda del caso de Candela? Quédese tranquilo, nunca aparecieron los asesinos, jamás se esclareció nada, todos están libres. Y según el cuentito de la Gomercino, seguramente Candela, esa nena que mataron y violaron, también se debe haber suicidado, según el cuentito de la Gomercino, Y de la fiscal de esta causa. No le creo nada a la Gomercino, y tampoco le creo nada a la fiscal. Lo primero que debería haber pasado es que todos los involucrados en la custodia de Nisman deben estar detenidos desde el primer minuto. Bernie debería estar detenido desde el primer minuto todos puestos a disposición de la justicia, porque hay un muerto que es un fiscal federal, que arrancó investigando la causa Amia por pedido de Néstor Carlos Kirchner, que fue el fiscal que terminó convencido de que la presidenta de la República había autorizado una relación paralela, no diplomática formal entre el Estado argentino y el Estado iraní, con participación de funcionarios y amigos, poniéndole precio a la muerte de 85 argentinos. Y a la violación de la soberanía del Estado argentino por un Estado agresor que era el Estado de Irán. Se llama traición a la patria. Obvio, dice Alberto Fernández que no es delito. Y que esto es tan inconsistente, hablar de traición a la patria, que no sabe de qué estamos hablando. Después viene el homicidio de Nisman, negado por Bernie, negado por Aníbal, pero confirmado por Cristina. Y acá empezamos entonces a ponernos un poco en desacuerdo en. Llegamos a saber que Cristina opina igual que nosotros. Es un avance. Después no nos ponemos de acuerdo en quién lo mató. Porque ya las teorías son distintas. Pero Gomarcino no puede tomarnos de pelotudo a los argentinos porque nosotros estemos enojados con Cristina Fernández. ¿eh? Esto no es un boca River. Como Cristina lo acusa a la gomercino la es bueno. No, no es así, no funciona así. Las responsabilidades de los imputados en la denuncia de Nisman no se lava por la responsabilidad de la en la muerte de Nisman. Cada uno es un tema separado. Amia espera justicia y condena para los asesinos del Estado de Irán que llevaron adelante la voladura de la Amia y la muerte de 85 argentinos, más la que se fueron sumando con el tiempo. Familiares y hoy Nisman. La denuncia de Nisman sobre los funcionarios tiene que seguir su camino y nada tiene que ver con la investigación del homicidio de Nisman. No es un boca-river definir si la presidenta tiene razón sobre la Comercino y entonces defender a la Gomercino y a los custodios con tal de no darle la razón a Cristina Fernández. Cristina Fernández tendrá que explicar su participación en la denuncia de Nisman y tendrá que ir a cuanto juez la llame y dar las explicaciones como cualquier hijo de madre que nació en la República Argentina. Pero eso no excusa a la Gomercino y a los custodios y a todos los sospechados en esto, incluido Bernie de irse a la casa porque un grupo o otro grupo deciden Transformar la muerte de un fiscal federal en un boca-river, y entonces los buenos son buenos siempre bajo cualquier circunstancia y los malos son malos por cualquier motivo. No funciona así. Justicia es verdad, no que gane el bando amigo. Después de esto, surgió entonces de la silla de ruedas terminar con la CIDE, que ya se había terminado. Porque la CIDE ya no existe más como CIDE, sino como Servicio de Inteligencia. Pero esto de terminar con la CIDE fue llamado, no sé por qué motivo, democratizar. Democratizar la inteligencia. ¿Qué carajo quiso decir con democratizar la inteligencia, Cristina? No somos chicos, Cristina. La inteligencia... La llevan adelante todos los estados nacionales del mundo. Mozart, KGB, 65, CIA. ¿Qué es esta estupidez de democratizar los servicios de inteligencia, Cristina? ¿Usted qué quiere? ¿Que lo votemos al secretario de Inteligencia? Vamos a hacer una elección para secretario 5 de la CIDE, ¿quiere? Y elegimos entre Austin Powers, el superagente 86, Morocotopo. Elija usted el personaje. ¿Eh? Mr. Bean, que por ahí le quedaría genial a Parrilli para que le haga compañía, ¿qué es democratizar los servicios de inteligencia? ¿De qué carajo estamos hablando? ¿Usted qué va a proponer? ¿Votar listas con seudónimos de agentes? ¿Quiere que elijamos los agentes por votación? Y entonces cada uno de nosotros se va a presentar con un seudónimo de guerra para ser votado. Quiero ser agente, quiero ser espía, vóteme. Tenga cuidado que el eslogan no sea votame o te mato. Entonces, ¿de qué se quiere decir cuando se habla de democratizar los servicios de inteligencia? Existió el intento de mandar al Congreso una ley que dejara como funcionarios estables, con estabilidad, a los que usted iba a nombrar en el Congreso con el Senado, con acuerdo del Senado, donde usted tiene mayoría. Parecería que eso se corrigió. Si no, ya era aliboso, porque sobre la muerte de Nisman, estaban construyendo impunidad futuro. Parecería que no va a ser. Qué bueno y qué buena noticia. Pero usted centró el foco en la CID residual. Mire el número que le voy a poner acá. A ver si se acuerdan. Esto no lo inventé yo. ¿Quién habló de la década? ¿Yo o usted? No era la década ganada, década hasta donde yo sé son 10. 10 años de poder, diez años de gobierno. Y usted se acordó ahora de los servicios de inteligencia residuales, después de 10 años de gobierno, de década ganada. Estiuso llegó antes de ayer a la CIDE. Ingresó en el año 72 a la CIDE. Atravesó toda la democracia y toda la dictadura. Y sus 10 años, la década. Ahora Estiuso. Es el mal principal de los servicios de inteligencia del Estado argentino. ¿No será que usted llenó la CIDE de chicos de la cámpora? ¿Que no entienden un carajo de inteligencia que no pueden sumar y restar o dar vuelta a una calecita sin chocarla? Porque la inteligencia no es para pibes. ¿Y que usted tiene un descontrol absoluto de los sistemas de inteligencia? porque tiene cincuenta pendejos allá adentro. Que imprimen volante de la cámpora en vez de hacer inteligencia internacional, inteligencia para hipótesis de conflicto, desarrollo de tecnologías, investigación científica y todo lo que tiene que ver con la inteligencia en todas sus facetas. Inteligencia para que el país le vaya mejor en el comercio, inteligencia militar, inteligencia política en el extranjero, para que usted tenga información y sepa dónde está parada cuando va a la ONU. Y no para saber quién se acuesta con quién, Cristina. Porque es algo que no nos interesa a los argentinos. Y de última, si nos interesa, vemos programa de Chimento, no vamos a la SIDE. O compramos revista del corazón, no esperamos una cadena nacional. Una década entera para que usted nos diga que este uso es el principal mal de la inteligencia argentina. El cual trabajó para usted hasta hace un mes. Pero ahora es el mal de todos los males. Usted, que tiene un jefe del Ejército, cuestionado por todos, absolutamente por todos, pero usted lo sostiene, y de Bonafini también, porque los derechos humanos, cuando hace falta, se pintan la cara con betún, no tienen ningún problema en Argentina. Si no, alguno le va a preguntar a las Madres de Plaza de Mayo por qué la facultad de las Madres de Plaza de Mayo pasó al Estado licuándole todos los pasivos, o dónde está la plata que se robaron los Joclender de sueños compartidos. Entonces hay que bancar cualquier cosa para no dar explicaciones. Y los pañuelos blancos que hicieron grandes los derechos humanos de la Argentina se mancharon de corrupción. Ustedes lo mancharon. Ustedes le dieron miles de millones de dólares a los Yoclender. Y los argentinos tenemos suerte, los Yoclender eran de la Fundación de Madre de Plaza de Mayo. Por suerte y no los nos llegaron a nombrar ministro de Justicia. Por ahí estuvo cerca y nunca nos enteramos. La CIDE, el cambio de la CIDE, la inteligencia, todo esto es basura. Y de última, le corresponde a quien venga después de usted encarar la reforma. Y al Congreso organizar una comisión de seguimiento de los servicios de inteligencia para que de manera plural y democrática este año que queda de gobierno de transición porque ustedes se está yendo, sea eso, un año de transición donde entre todos controlemos los servicios de inteligencia a través de nuestros legisladores para llegar a una reforma profunda de los servicios de inteligencia que terminen siendo funcionales a una política nacional de inteligencia de largo plazo. Donde entre otras cosas, el Estado no sea el gobierno para que nunca más en la vida un gobierno pueda abusar de la posición dominante de la administración para hacer lo que se les canta a las pelotas. Ojalá la base de lo que venga sea un Estado fuerte y un gobierno débil, donde los gobiernos que administran rindan cuentas y explicaciones y no el poder del Poder Ejecutivo y de los poderes del Estado para hacer lo que se les canta a las pelotas. Hay cuatro escenarios. La AMIA que espera justicia. Ojalá pronto se decida la justicia argentina a juzgar en ausencia a los criminales y asesinos de Irán que volaron la AMIA, violaron la soberanía argentina y mataron a argentinos, ni judíos, ni cristianos, ni evangelistas, ni musulmanes, argentinos. Dos, Nisman denunció, y la denuncia debe seguir adelante, pase lo que pase con el resto, porque va a tener que explicar Cristina y todos sus funcionarios si es verdad lo que decía Nisman. Y no importa lo que diga un pelotudo como Aníbal Fernández, importa lo que dice la denuncia y lo que pase en tribunales. Tres, hay que aclarar el homicidio. Vos, Cristina, estás igual de convencida que yo que a Nisman lo mataron. Las idiotas explicaciones de la no pueden ser tomadas en serio por la sociedad argentina, y menos por un fiscal, para dar por sentado que acá se terminó todo. Ya enterramos a Nisman, se terminó, no pasa nada. Y dentro de un rato la fiscal nos va a querer contar que Nisman ni siquiera se suicidó. Seguro estaba manipulando el arma y se le escapó el tiro. Espere un ratito que le van a contar eso. Y por último, no escuche más pelotudeces. Cuando escuche esta, este tipo de boludeces sobre democratizar los servicios de inteligencia, que la culpa la tiene uso que el pato Donald se metió en la casa de Nisman, no escuche boludeces. AMIA, denuncia y homicidio. El resto es chatarra y basura para que usted se confunda y dentro de un mes usted piense en el Colegio de los Chicos y se olviden que en la Argentina existió un fiscal federal o que, al cual se asesinó por investigar un presidente. Sigamos el camino de verdad y justicia. Y ese camino es un camino lógico y ordenado, que así de fácil, con un papel en blanco, que estaba en blanco allá antes de que volaran la AMIA, se va llenando ordenadamente y el trabajo de la justicia es seguir el rumbo de cada uno de estos hechos para llegar a sentencia. Este es el camino ordenado. El resto es basura. No se deje tomar el pelo. Que no le cuenten que el agomercino le dijo, cuidame el trapito verde porque mi mujer me mata. No sea tan idiota. Acosta, vamos con el final. Estuvo ahí escuchando, lo vi muy concentrado. Yo te digo una cosa. Si hay algo que ha hecho este caso es que mucha gente que sabe de cosas, en tu caso de seguridad, este, nos esclarezcan. Lo que vos decís es todo muy claro. El tema es qué puede hacer uno ante esto. A mí en lo, en lo personal me parece que es un trabajo que realmente has hecho con relación... Bueno, has hablado lógicamente. Eh, estoy sorprendido. Bueno, se trata de eso, la, la investigación es lógica. Lo bueno de todo esto es que el espectador, el que, el que esté escuchando, el que tenga de su casa, obviamente hay que estar siguiendo esta línea, siguiendo esta línea mientras estás comiendo, mientras estás haciendo algo, puedes escucharlo casi como si fuese una radio. Este, lo bueno es que te vas con una cosa clara, y esa cosa clara es: nos están vendiendo un buzón. Bueno, el buzón no lo compre. En la Argentina no hace falta comprar buzones. Ah, ¿eh? Perfecto. Bueno, lo felicito. Muchas atrás. gracias, Juan. Va a venir a hacer lo que le quedamos, ¿verdad? Va a venir a hacerlo desde el estudio, obviamente. Ahora estamos en la playa, supongo que la gente sabrá. Así que bueno, te felicito por toda esta claridad. Muchas gracias y será hasta la próxima. De acá en adelante va a escuchar muchas más cosas. Siga el camino lógico, no pierda el rumbo de la verdad y la justicia.